Muy buena gente, bienvenidos a un episodio más de 20 minutos de gente. En esta ocasión vamos a jugar a Apocalypse, título desarrollado por Neversoft Entertainment, distribuido por, como ya estaréis viendo por ahí, por Activision. Mirad, ahí tenéis Neversoft Entertainment. Y no recuerdo, gente, no he llegado a ver el año en el que esto lo voy a pasar, porque encima se escucha muy flojito y después sube un montón el audio. Bueno, ahí estamos viendo, lanzado en el 98, gente, para la primera PlayStation. Y nada, gente, es un título en el que tenemos de protagonista al bueno de Bruce Willis, gente. El actor protagonista de películas como Die Hard, ¿no? La jungla de cristal, para quien sea español. Y bueno, y muchas películas más, ¿no, gente? El juego tiene un rollito cyberpunk, pero es básicamente un shoot 'em up, gente. Ahora lo veremos aquí en tercera persona. Una cuca. Yam, yam. Bueno, gente, lo voy a saltar puesto que se escuchan muy flojito las cinemáticas, gente. Y después los tiroteos se escuchan muy fuerte. Mira, ahí tenemos, gente. Vale, un momentito que lo voy a poner. Ahí está, un poquito más cerca, gente. Vale. Pues está, tenemos movimiento en todas las direcciones, gente, pero tenemos que disparar con cuadrado, triángulo, X. Los botones cuadrado, triángulo, X son para disparar las distintas direcciones. Con R1 saltamos, gente. Con L1 nos agachamos. Ah, mira, y hacemos vuelteretas. Cuidadito, ¿eh? Tenemos aquí un competidor de garbanzo. Y con L2... Mira, con R2 he tirado una bomba. Mierda. Tenía un puntito también en rollo bullet hell, gente. Bien. Una patada limpia, ¿sabes? Let's go. Y, gente, era un título muy divertido. Yo nunca lo he llegado a terminar del todo, porque también era, una vez más, era muy difícil para la habilidad que yo tenía en aquel entonces. Mira, también tenemos en diagonales. Pasa que un poquito del control, bueno, es lo que era, gente, era Play 1. La mayoría de juegos no es que tuvieran una jugabilidad excelente, ¿no? Digamos. Mira, tenemos diferentes power-ups o armas, gente. Rayo de partículas. Hostia, gente, let's go. Cuidito, cara. Me parece que se rompía el suelo, ¿eh? Me parece. Sí, mira aquí. Y, gente, era un título, eso ya os digo, muy divertido, ¿eh? Y ahora teníamos que disparar en aquella dirección. Era un título bastante divertido, gente. Recordaba, podía recordar incluso un poquito al Loaded, que lo traje hace relativamente poco, gente. Lo podéis buscar, si acabáis de llegar de nueva, lo podéis buscar perfectamente en la lista de reproducción. Y recuerdo un montón a ese título, pero este era un poquito más. El otro era todo el rato, con la vista cenital, gente. Este sí tenía un poquito más cambio de perspectiva, de ángulo. Mira, aquí hay un bug gráfico, parece. Sí, hay bug. Hay algunos fallos de gente en la imagen, ¿eh? Pero bueno, va bien el juego de momento. Y realmente, gente, poco podría decir de la historia, porque no, nunca lo llegó a pasar. Y como en la época en la que lo jugaba era un crío, no sabía de inglés, pues no tengo ni idea. Bomba inteligente. Vale, aquí había que intentar evitar los focos. Al macho de la foca. ¡Ay, ay, ay, ay! Lo que no sé si era la misma voz de Bruce Willis. Yo creo que sí, ¿no? Vale. Checkpoint. Vamos. Ahí está, gente. Y ya os digo, tenía eso, sí. Tenía una estética así, rollo cyberpunk. Estaba muy chulo el juego.
A mí me gustaba un montón. Y este lo conocí yo porque cuando era muy pequeño fui a casa de un amigo y me lo puso. Y yo flipé con el juego. ¿Veis? Mira, gente, que tiene aquí como un rollito muy... No, bueno, lanzallamate. Tiene un rollito loade. Y ya os digo, fui a casa de un amigo y me lo puso un rato, tío, y flipé en colores, tío. Me lo pasé súper bien con la mierda esta, tío. Y estuvimos echando un rato pasándonos el mando cuando nos mataban o alguna historia, gente. Y echamos una buena tarde, con la mierda esta, gente. Y yo lo recomendaría bastante. La verdad, no tiene los mejores controles del mundo, pero por lo menos, oye, se dejaba jugar, ¿eh? Y tampoco no era... No es extremadamente difícil el título, gente. Es bastante sencillito y disfrutón de jugar. Mira, mira. Let's go. Let's go. ¡Hostia! Claro, es que tengo el drift, tío. Estoy hasta las pelotas, gente. Los juegos en... Los juegos en Play 1 no funcionaban nunca con el stick analógico, tío. Y aquí me lo detecta siempre, tío, que tengo drift. Ah, gente, es que estamos activando todas las de estas. Vale, ahora me acuerdo. Vale, pero sí, no, no se ven, no, no hay manera de esquivarlo. Pero ¿veis los láseres? Estamos activando trampas. Los comentarios tenían un rollito el Gears of War, ¿no? Mira, mira, mira. Hostia, qué bueno, tío. Mira, aquí podíamos... Espérate. Aquí tenemos vida, gente. ¡Oh, tío! Hostia, es un teledirigido, gente, lo cual es bastante nice. Lo que no sé es cuánto... Vale, es la barrita azul, digo, no sé cuántos misiles me quedan. Oh, gente, tenemos el Rip Laser. Que me voy para el pozo, tío. Hostia, qué guapo, tío, no, no me acordaba de esta arma, gente. Está bastante guapo. Lo que pasa es que hace menos 2 de daño, ¿no? ¡No le doy! ¡Uy! Vete, porque... Mira, sí, aquí atrás puede haber algo. Mira otra vez el rayo de el rayo de la muerte. Bien. Gente, 8 minutetes, ¿eh? Checkpoint. Hostia, los locos estos, tío. Hombre, el rayo de... Otra vez el rayo de la muerte. Mira, gente, una vida. Extra life. Tenemos 6. No, 5, 5. Hostia, disculpa que estoy tan cerca, tío, que no llego a ver. Y todo es para que se me escuche, gente. Yo creo que desde esta distancia se me sigue escuchando, tío, y no me dejo la vista, la verdad. Porque estoy demasiado cerca del móvil para que se me escuche, no porque no vea, sino porque para que se me escuche. Y me estoy dejando la vista, pero literal, ¿eh? Venga, sube. Bien, 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 gente. Disculpa que está complicada esta parte, ¿eh? Bring it on, baby.
¡Hostia, gente! ¡Vamos! Venga, venga, venga. Uf. Bueno, gente, no, no es muy complicado, no estoy exagerando un poquillo, pero que vaya. Ah, mira, he llegado. That's good. Pero después sí que se pone más complicado el juego, ¿eh? Y creo que ya hemos terminado la primera fase, ¿no? O no, ahora salimos al exterior, me parece. Sí. Hostia, mira, tenemos pistola de blaster. Let's go. Blaster. Ah, mira, esto hay que reventárselo, gente. Bien. Hostia, de esta parte sí que no me acordaba yo para nada, ¿eh? Venga. Oye, está guay, ¿eh? Está guay. Pero, ah, mira, está ahí la vida. No, no la había visto, gente. Tiene la vida. ¡Oh, tío! Ah, mira, me ha dejado ahí un regalito el cabrón. Ya está, bien, 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 gente, bien. Grande ahí. Bien, pues mira, hemos terminado yo creo el primer nivelito a los 11 minutetes. Casi 12. Ahí está. Nivel de la prisión completado. Vale, save the game, no. Vale, continuamos en el siguiente tal. Gente, es que ya os digo, no estoy muy hablador. Lo voy a dejar para que veáis un poquito porque tenía esta cinemática y todo el rollo. Estaba muy guay el juego, tío. Pero ya os digo que no puedo comentar gran cosa, gente, porque no sé mucho de la historia, la verdad. Lo jugué mucho de pequeño, pero de mayor no. Vale. Alcantarilla, nos hemos metido aquí ahora, gente. Vale, tenemos las pistolas estas de plasma, gente. Hostia, el lanzallamas, tío. Este es el bueno, ¿eh, gente? Como chilla la gente. Let's go. Bien, bien, bien. A ver. Hostia, cuidadito que viene. Pero son murciélagos, tío. Bueno. Tío, hostia. Oye, pues lo estoy pasando mal, es complicado, ¿eh? Mira, aquí hay que. Ah, con esto. Ah, vale, hay que reventarlo. Ya, qué chulo, tío. Estaba bastante guapo el juego este, en realidad, ¿eh, gente? Y yo digo que después más adelante se pone bastante difícil. Sí, tío, estaba muy guapo, tío. Y ya os digo, gente, que este me lo descubrió un amigo hace un montón de años cuando yo era muy, muy pequeño, tío. Y vaya, bendito sea, tío. El momento en el que me descubrió a mí este juego, ¿eh? Lo que pasa es que ya creo que cuando lo descubrí, gente, ya había salido Play 4, ¿no? Pues no veo. Y yo es que no los veo, tío. Se camuflan un montón. Que ya. Yo creo que cuando yo ya lo probé, gente, ya había salido Play 2 o algo así. Y ya no era. A ver. Yo qué sé. ¿Me entendéis, no? No era lo mismo, ¿sabes? Jugar a esto que jugar a. Yo qué sé. A Crash Bandicoot en. ¿Ya aquí? A Crash Bandicoot el nuevo o algún juego de ese estilo que jugar a esto, ¿sabéis? Sería infinitamente mejor. Disculpad. Vale, creo que ya, ¿eh? Ah, mira. Ahí está, gente. Mira, tenemos un poquito. Mira, 100% de vida. Bien, bien, bien. Hostia, otra vez está ahí. Fijaos que se le va la pinza, tío. Ya con cueva y todo, ¿sabes? La alcantarilla. Hola.
Vale. Le dan ahí unas cuantas pasaditas, gente. Y le vamos. ¿Esto qué es? Ah, mira, los misiles. Los misiles homies. Ah, mira, una extra life. No me iba a dar para el pozo, gente, de milagro, ¿eh? Disculpa, gente. Estoy muy concentrado. Let's go. Vale. Es que, oye, he jodido el juego, tío. Y estoy notando que me estoy quedando muy callado de vez en cuando. Y me. Me está costando hablar más de la cuenta. Let's go. Además, la música, gente, la estoy escuchando de fondo y un poquito machacona. También me he callado por el tema de escuchar un poquito la música. Es machacona, Uf, de milagro. Toma. Mira, el bueno de Bruce Willis. Hostia, son topos, tío. Una topota madre. Let's go. Tío, en realidad agacha ya los misiles porque son una mierda. Es mejor esto, tío. Veis que no le estaba dando a nadie. Gente, disculpa porque esos son errores gráficos, que no es que estemos en una discoteca, ¿eh? Estará mal la de esta. Oh, gente, disculpadme entonces, tío. Está quedando un gameplay irregulero, ¿eh? La verdad, debo admitir. Entre que no estoy muy hablador y que. Que el juego es difícil y todos los errores gráficos. ¡Tú! ¡Oh! ¡No! ¡Ves por lo que viene! Vale, mira, aquí por lo menos tenemos vida, gente. Hay gente, de vez en cuando aparecen errores gráficos y no entiendo yo muy bien. Pero bueno, por lo menos están apareciendo estos errores gráficos, gente, ya casi terminando el gameplay. Ya por lo menos el grosso del gameplay, por lo menos lo hemos visto bien. Pero sí, sí que hay algún error gráfico, gente. Vale. Pues, gente, 18 minutos, te lo vamos a ir dejando. Digo. Lo vamos a ir dejando en breve, ¿de acuerdo, gente? Aquí podemos pasar a la parte esta de la alcantarilla y lo vamos a ir dejando en breve. Podéis acercar los 20 minutitos. Y yo creo que ya por lo menos habéis hecho una idea de cómo va el juego. No. Que me da mal rollo esa mierda, tío. No, es remolino de agua, no me acordaba, tío. Hostia, me he puesto tenso, ¿eh? Me he puesto muy tenso. A ver. A ver si terminamos esta parte, gente. Y ya encontramos un lugar tranquilo para dejarlo. Pero estamos a tope, ¿eh? Con la alcantarilla. Con el lanzallamas, tío. Menuda alcantarilla. ¿Vosotros imaginabas al gobierno de vuestro país construyendo esto bajo la ciudad? Porque patata. Y hay un boss. Hostia, sí, el cocodrilo. Vale, pues lo vamos a matar, gente, y lo dejamos después del combatillo. Es muy fácil, ¿eh? Es más adelante, gente, cuando se pone chungo el juego, es un poquito más adelante. Ah, mira, por ahí había una vida, pero ya la hemos perdido, gente. Hostia, tú, pues no hubiese venido mal haber pillado la. Mira. Bien. Hostia, cuidadito que nos pilla el cocodrilo, ¿eh? Mira, ya lo hemos matado, gente. Perfecto. Let's go. Nivel terminado, ¿no?
Sí, gente. Alcantarilla, nivel de alcantarillas completado. Muy bien, gente. Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Justo 20 minutitos exactos, gente. No ha dado tiempo a terminar un par de nivelillos. No está mal, gente. Me parece muy correcto. Y nada, gente. Ya depende de vosotros si queréis echarle una partidita o no. La verdad, es muy buen juego. Yo os lo recomiendo. Es divertido. Funciona bien a los mandos, gente. Y después tiene una buena dificultad, ¿eh? No es tan sencillo como ahora. Y la verdad, es muy divertido, gente. Así que poco más, gente. Como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme, gente. Espero que hayáis disfrutado del capitulete. Y nos vemos en el siguiente, gente. ¡Chao!